皆さん、こんにちは。Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos viendo un pino rojo, Akamatsu, sembrado aquí en mi vivero. Tiene aproximadamente unos 7-8 años, más o menos. Podemos revisar que tiene muchas ramitas bajas y también tiene muchas curvas. Un árbol bastante largo y la intención es crear de alguna manera una imagen del árbol bastante natural en función de los recovecos que pudo haber naturalmente tomado creciendo en la montaña, ¿no? Vamos ahora a revisar entonces en este videito cómo hacer Hanuki en esta época del año, que es la primavera. En la medida que nosotros vayamos teniendo material como este y podamos avanzar en función de largo de ramas, por ejemplo, hay un momento obviamente que nosotros tenemos que detenernos. Pero bien, por otro lado también tenemos que evaluar la cuestión de pasar de maceta en maceta, fase por fase o ciclo por ciclo, en la medida que va pasando los años, para corresponderse un poco con el desarrollo del diámetro de tronco. No obstante, en este caso hoy no vamos a ver eso, pero sí me gustaría mostrar y me gustaría decirles que es una opción también poder pasarlo a una maceta un poco más grande, porque en esta época del año, que promediando la primavera, todavía lo podemos hacer. Me gustaría que revisemos entonces, como decía antes, uno de los aspectos fundamentales que tiene la poda en los pinos, que es el adelgazamiento o el Hanuki, y que tiene como finalidad un poco ir mejorando la aireación de, y la circulación de, del aire mismo dentro del, del árbol, y por otro lado también en cuanto a la captura de sol, o sea, la solarización de las ramas, la exposición del sol, mejora también la aparición de nuevos o de nuevas yemas que se van a transferir en nuevos brotes.